Hola, ¿quién es? ¿Sos vos, mi amor? ¿Flor? ¿Me abrís? Te abro. Flor, bienvenida. Pará. Discúlpame. Me llamo Camila. No importa cómo te llamas. Yo te puedo explicar todo. No, no me expliques nada. Lo que necesito es, por favor, que te vayas. No, no me eches. Esta es mi casa. No, no me eches, por favor. Te pido, por favor, que no me eches de tu casa. Te pido, por favor. Ok, perfecto. Tranquilízate. Ok, listo. Ok. Bueno. Bueno, listo. Ok, tranquila. Ya está. ¿Qué necesitas? Un autógrafo. Bueno, voy a buscar un papelito ahora en mi habitación. Porque... No es un autógrafo cualquiera. Bueno. A ver, explícame un poquito más. Yo organicé un club de fans, de verdad. Bueno. No como esos de 4 o 5, ¿viste? Ok. Histérica. Resumímelo porque estoy esperando a una persona. ¿La querés? ¿A quién? ¿A la que estás esperando? ¿La querés? Es la primera vez que va a venir a casa, recién la conozco. Pará. Vení, por favor. ¿O sea que la trans hace otra cosa? No, te equivocás. Mira, yo no colecciono mujeres, pero tampoco dejo entrar gente a mi casa, sobre todo si me engañan, ¿sabes? Debería estar prohibido. ¿Qué es lo que debería estar prohibido? La posibilidad de que toda tu atención y tu interés pertenezcan a una sola mujer, Ale. Yo soy un tipo como todo el mundo, ¿entendés? No. Sí. No. Bueno, sos un tipo como... Ah, no, ¿qué soy? Sos un dios. Un dios. ¿Un dios? ¿Te parece un dios esto? ¿Soy un dios? ¿Cómo estoy? Se está complicando esto. Perdón. Mira, está todo bien, pero mucho mejor va a estar cuando vos te vayas. ¿Por qué no me decís qué es lo que necesitas para el autógrafo? En el papel no. Acá. Mira. No lo tomes como algo personal, pero te voy a pedir un favor. Te voy a pedir, por favor, que te vayas. ¡Andate! Yo no me voy hasta que me firmes el autógrafo. ¡Y me importa un carajo que estés esperando una minita! ¿Querés un autógrafo? ¿Sí? ¿Querés que te firme un autógrafo? Sí. Ahí va. Yo te voy a firmar el autógrafo. Listo. Y vos te vas a ir. ¡Acá! Ok. Para Cami. Ok. Ahí va. Para Cami. Ok, se terminaron las excusas. Ahora, por favor... ¡Puta madre! ¡Ay, la puta madre! Ay, vení, mi amor, vení, despacito. Te amo. Sí, está bien. Vení. Dame la manito acá. Bueno. Despacito. A ver, levántate. ¡Ay, Dios santo! Locura, carajo. Despacio. Bueno, despacito. Tranquila. Respirá. A ver. Respirá. ¿Sí? Bueno. Listo. Me voy yo, me quedo. No, ahora no te vas. ¿Sí? Quédate tranquilita, respirá. Y yo te voy a buscar un vaso de agua, ¿listo? Sí. Camila.
¿Quién es? Florencia. Hola, bella. Ay, qué suerte que viniste. ¿Qué pasa? ¿Llegué en un mal momento? Mal momento no, pero la verdad que me acaba de pasar algo que si yo te cuento lo que me pasó... A ver... No sé cómo explicártelo. A ver, déjame adivinar. ¿Algo que ver con la patología del ídolo acosado? ¿Y por qué me decís eso? Abajo me encontré con una fanática tuya. Está de guardia en la puerta, ¿no? ¿Y cómo sabes que es una fanática mía? Ah, muy simple. Toqué el timbre, escuchó tu voz, me miró con un odio que me quería matar. ¿Te acordás cómo era la mía? Sí, una loca. Bastante cara de enferma. Bueno, olvídate. Ya está, ya pasó. Aparte son inofensivos. Sí. Sería interesante conocer la opinión de Lennon al respecto, ¿no? Bueno, achicá un poquito el pánico. Estamos en el piso 10. ¿Sí? Hay una puerta abajo, una puerta arriba. Sí. De todos modos, qué sé yo. Logró lo que quería, ¿no? Ella está acá. Bien. Estamos hablando de ella. Mira. Vení, amor. Mira lo que preparé. Oh. ¿Eh? ¿Te gusta? Sí, qué linda. Gracias. Sí, no vamos a dejar que una boludez nos arruine, ¿no? La noche. Ay, es que Ale, te equivocás. La locura no es una boludez. Y el fanatismo es uno de los tipos de locura más peligrosa que hay. Uy, ¿cómo sabe esta mujer? Doctora, deme sus cositas. Bueno, está bien. Relájese ahí en el diván. Bueno. Ya vengo, ¿no? Ok. Ponete cómodo. Bueno. Bueno, Flor, esta es mi casa. Este es mi refugio. Acá quedó afuera el ídolo. Quedaron afuera los aplausos. Quedaron afuera los representantes. Quedaron afuera las fans. Sobre todo las fans. Eso me gusta mucho. Toma, mi amor. Gracias. Bueno, y aparte porque quería que vengas. Quería conocerte. Quería que vos me conozcas a mí. Y quería brindar con vos. ¿Sabes por qué quería brindar? ¿Por qué? Quería brindar porque me gustas mucho. ¿Sabes? Vos también me gustas mucho. ¿Sí? Sí. Qué lindo. Comemos. Comemos.